collar de strass, la gorra, su ropita de verano, la correa juego con el vestido, el peine, las gafas. ¡Ay! Perdonen ustedes, que ya estaban ahí. ¿Cómo? ¿Qué creen que me he pasado comprándole caprichitos a mi animal de compañía? ¿Qué pasa, que acaso ustedes no lo hacen? ¿Que no? Pues ¿saben lo que les digo? Que no me voy a ir de aquí sin descubrir si los canarios nos gastamos o no nos gastamos dinero en complementos para nuestro animal de compañía. ¿Usted no cree que el perrito o la perrita se sentiría más coqueta por la calle con un buen vestido y un buen complemento? No. Un perro es un perro. Hola, buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. Mediodía y no almorzado. Buenos días por la mañana. Antes almorzado hicimos la península en toda España, aquí en Canarias. ¿Tú al tuyo lo vestirías? Claro. Pero ¿sí? Ahora no, la ropa le queda grande todavía. Perfumes, pedicura. Que esto también es... Pues eso mismo, él se presenta solo. ¿Usted tiene animal de compañía en casa? No, señor, yo me acompaño solo. Yo creo que ellos se sienten peor que si no les ponen nada. ¿Le pone complemento? Sí, le pone una ropita ahí, para esas que llevan para los perritas. Para nada, me parece horrible. Un perro es un perro, no un muñeco. Porque ellos son así de naturaleza, ¿no? ¿Y qué piensa usted de los vestidos para perros, las colonias, los vestidos? Los perritos van desnudos. Bueno, tienen su pelito, sus cosas arropadas y eso, y llevan calentitos y todo, y se cruzan. ¿Y no hay que vestir? Una perrita, claro, ¿para qué le va a poner ropa? Con que les den cariño es la base principal. Bien lavados y bien comidos. La naturaleza les ha vestido ya. Mejor darle buena comida que un buen vestido, quizás. Yo creo que sí. No. Le pone chandas al perro, que tiene un chandita del perro en la casa. Sí, es verdad, con capucha y todo. Sí. Te está delatando tu amiga, le pones chandas al perro. Amiga, ya no voy a ir. Adiós, buenos días. No, ¿cómo que adiós? Adiós. Espera, pero adiós. Si... 3710, Arturo, de casa de tierra, y tierra y caballo, después 3710. Ay, señor, me tiene agotada, me tiene agotada. Dios mío. A mí, sinceramente, hoy me tienen agotada. Pero bueno, ¿qué pensamos? ¿Nos parece bien? ¿Nos parece mal? ¿Creemos que es una banalidad? ¿Qué creemos de las personas que, como yo, nos gastamos muchísimo dinero en complementos para nuestros animales? ¿Tú ves a alguien paseando por la calle con un perro, con un trajito, coletitas, pincitas? ¿Qué piensas de esa persona? Mariconada, tío. Yo lo veo bien para que no pasen frío. Yo te veo a ti un poquito metrosexual y coqueto, pelito para arriba, gomina, gafitas, camisa de tirante y cuerpazo, ¿eh? Bueno, que a mí no me gustan, pero vaya, cada cual que haga lo que le parezca. Pues ¿saben lo que les digo? Que yo no voy a dejar de ponerle a mi perrita los trapitos que le he comprado. Vamos, yo con mi modelazo y ella con el suyo a fuego, la envidia de la fiesta. Ande yo caliente, ríase la gente. Pues no sé yo qué pensará nuestro querido Jairo de todo esto. En fin, ¿tú crees, Nacho, que han sido sinceros nuestros entrevistados? Yo siempre creo que la gente delante de la cámara nunca dice la verdad.